Ahora se abre la sesión. El acta de la sesión 80, 81, 82 y 84 quedan a disposición de los señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Se ha recibido carta del Consejo de Dirigentes Sociales del Adulto Mayor, mediante el cual manifiestan su interés para que sea prontamente aprobado el proyecto de acuerdo que se encuentra ya radicado en esta comisión relativo a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y una carta de don Orlando Pizarro, mediante el cual remite copia de un escrito que se hizo llegar al Ministerio de Justicia sobre el caso de un niño de 11 años. Es un reclamo, denuncia contra el SENAME. El señor Orlando Pizarro señala el niño de 11 años de edad, su hijo, fue ingresado arbitrariamente desde octubre por la Corporación Corfal a sus proyectos. Este es un organismo colaborador del SENAME y ha sido atendido negligentemente de la misma fecha por la misma entidad colaboradora y secuestrado institucionalmente. Hay una separación e incomunicación total sin ningún tipo de acceso a información respecto de su persona desde enero a la fecha. En cuanto a sus padres y a su familia de origen, y también la familia extendida y de todo su entorno comunitario y social que lo vio nacer, crecer y desarrollarse. Orlando Pizarro Godoy, y la envía, es a través de, llegó esto directamente a la comisión, a través de un reclamo denuncia. Sí. Presidenta, sí, ¿y ese hogar es de los colaboradores del SENAME? ¿En qué comuna? El colaborador del SENAME. ¿En qué comuna? Sí, es un correo que llegó por correo electrónico, nos dice la comuna directamente. Más antecedentes, se los damos. Yo creo que lo que hay que hacer es buscar antecedentes, porque por algo está separado el padre, ¿ya? No sabemos si los padres están juntos o están separados, o si son divorciados y el que está reclamando es el padre y no la madre. O sea, aquí hay que, justamente lo que vamos a hacer es... Arica, señora Denise. Sí, Arica. ¿Ya? Yo creo que ahí, señora secretaria, habría que oficiar al SENAME que nos informe más sobre este detalle. Especialmente, especialmente Erika, ¿les parece? Muy bien. Para tener más antecedentes, porque... ¿Sobre la cuenta? ¿Nada? Citada, como hemos acordado, para tratar, continuar tratando nuestra ley que necesitamos sacarla en el mes de agosto, ya porque ya lleva mucho tiempo acá y la verdad es que ante todas las situaciones necesitamos tener el marco necesario para poder llevarlo a cabo. Desgraciadamente estamos cuatro, ¿ya? Si cualquiera de nosotros tuviera que levantarse, voy a tener que suspender la sesión, porque solo con cuatro podemos funcionar. Y sobre todo para votar es bien complicado, ¿ya? Pero quiero dejar en claro que fueron citados con tiempo, que todos sabíamos que esta sesión es a las 11, todos los martes, y que tenemos suburgencia. Sí, muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, quisiera ver si el ministro nos pudiera ilustrar sobre lo que quedamos pendiente, porque si usted recuerda, estábamos discutiendo los derechos, entonces, obviamente había un montón de derechos que nosotros habíamos puesto como indicación, en particular el diputado Rincón, pero que son inadmisibles porque son atribuciones del Ejecutivo. Entonces nosotros habíamos planteado a la señora Estela que nos dijeran si iban a acoger esas inquietudes como ejecutivo, ya fuera más adelante, por un tema burocrático, administrativo, pero si lo iban a acoger o no. Entonces me gustaría saber en qué tenor, porque si no usted va a tener que declarar inadmisible un montón de indicaciones probablemente. Entonces me gustaría saber en qué vamos a estar ahí. Perfecto,
Perfecto, diputada Rubilar. Yo tengo entendido que los asesores nuestros y asesores de la, digamos, de la oposición de Chile, ¿vamos se llama? Trabajaron, ¿ya? Y se avanzó en una pauta en que fue hecha llegar también a la Secretaría, ya con algunos de los temas, hay algunos que no los recogieron, ¿ya? Entonces, tiene la palabra, ministro. Gracias, señora Presidenta, y por su intermedio a la diputada y a los diputados. Entiendo que la última indicación que quedó por ser abordada era la indicación 183, que abordaba el principio de responsabilidad del Estado como infracción al principio de prioridad. En cuanto al inciso primero, este ya se aprobó. Particularmente, esta indicación lo que busca es establecer una sanción respecto de aquellos funcionarios del Estado que en el no cumplimiento de ese principio de prioridad puedan, corríjanme, ser destituidos en el cargo si es que no incurren en el por acción o por omisión. Por su intermedio, Presidenta, ese está aprobado. Estamos en derecho a la salud. No, no, el inciso primero está aprobado. El 183 está solo aprobado al principio de prioridad. El principio de prioridad, pero no la indicación de sanción. Perdón, no quiero interrumpir. ¿El inciso primero? Sí. Sí. Sí, lo que pasa es que estaba explicando que el inciso primero está aprobado, el principio de prioridad. No así la indicación que establece una sanción respecto de quien no cumpla el principio de prioridad. Ah, ok, ya, yeah, ok. No, pero sí se... Sí, es la sanción que querían ver, si era destitución máxima, grave, no sé qué cosa. Sí. Bueno, respecto de esa segunda parte, a nosotros no nos parece pertinente legislar sobre la materia en cuestión. Creemos que el estatuto administrativo establece sanciones en relación al cumplimiento o no cumplimiento de las funciones de los trabajadores del sector público. Innovar en esta materia nos parece que no sería conveniente. Si les parece bien, yo puedo leer más bien la diputada. El planteamiento al respecto. Sí, 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 sí. Sí. La indicación 183 de la diputada Nogueira, los diputados Arriagada, Ojeda, Rincón propone, se sugiere su rechazo por las siguientes consideraciones de nuestra parte. 183 de las sanciones del principio de prioridad. El principio de prioridad está construido como un principio que rige a los órganos del Estado, por lo cual su no cumplimiento implica una responsabilidad institucional y no personal. La responsabilidad administrativa es siempre personal por los actos y omisiones que comete un funcionario público. La construcción que se hace de la sanción al no cumplimiento del principio supera la responsabilidad individual que le puede caber a un funcionario público. La indicación establece una responsabilidad objetiva, en tanto la responsabilidad administrativa se construye sobre una responsabilidad subjetiva, alterando todo el sistema de responsabilidad administrativa existente. En segundo lugar, la inhabilitación permanente a los cargos excede al principio de proporcionalidad, por lo que consideramos que pudiese ser inconstitucional y contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia laboral. En tercer lugar, consideramos que el régimen de responsabilidad, esto es administrativa, civil, penal y política, permitiría que en el caso de infracción al deber funcionario relativas a las obligaciones que se contengan en la futura ley de garantías, permitirían ir generando una jurisprudencia adecuada para la debida protección de los niños y niñas, por lo cual no consideramos necesario alterar el régimen de responsabilidad contenido actualmente en nuestro ordenamiento jurídico. En particular, en relación a, comillas, en la actualidad en el marco jurídico básico, no excluyente, por cierto, que regula la probidad administrativa, es el siguiente. Por una parte, el artículo 8 de la Constitución Política de la República, que previene que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. A continuación, el inciso segundo del artículo 3 de la Ley de Bases señala los principios que debe observar la Administración del Estado, entre los cuales se encuentra el de probidad administrativa, mencionado en el inciso primero de su artículo 13, conforme al cual los funcionarios de la Administración del Estado deberán observar al principio de probidad administrativa y, en particular, las normas generales y especiales que lo regulan. Esta referencia a las normas especiales
se relaciona con el hecho que el inciso segundo del artículo 43 previene que, cuando las características de su ejercicio lo requieran, podrán existir estatutos de carácter especial para determinadas profesiones o actividades. Estos estatutos especiales están mayoritariamente mencionados en el artículo 162 del Estatuto Administrativo, el cual finaliza señalando que los funcionarios afectos a estos textos particulares se sujetarán a las normas de este Estatuto Administrativo en los aspectos o materias no regulados por sus estatutos especiales. Además, el inciso primero del artículo 52 de la Ley 18.575 previene que las autoridades de la Administración del Estado, cualquiera que sea la denominación con la que designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa. Y añade su inciso segundo que este principio consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general sobre el particular. Por lo que su inobservancia, según su inciso tercero, aguerrará la responsabilidad y sanciones que determinen la Constitución, las leyes y el párrafo cuarto de este título en su caso. Entonces, este principio pivota sobre la base de interés general, el que conforme al artículo 53 exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control para concretar dentro del orden jurídico una gestión eficiente y eficaz. Es interesante hacer notar que el legislador orgánico se preocupó de definir cómo se expresa este interés general, el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas, en lo razonable e imparcial de sus decisiones, en la rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y acciones, en la integridad ética y profesional de la administración de los recursos públicos que se gestionan, en la expedición, en el cumplimiento de sus funciones legales y en el acceso ciudadano a la información administrativa en conformidad a la ley. Por lo mismo, no nos parece pertinente innovar en esta materia y agrego que dentro del mensaje del proyecto de ley, materias de sanción respecto de los funcionarios públicos no están contenidas. En consecuencia, no nos parece que sea pertinente ese inciso, indistintamente de la intencionalidad de protección. Perfecto, ministro. En esta ley, le entrego inmediatamente la palabra, diputada Nogueira. En este articulado, nosotros ya aprobamos la primera parte del articulado. El primer inciso fue aprobado. El que quedó pendiente es exactamente desde donde dice toda acción. ¿Ya? Porque se aprobó la indicación hasta toda acción. Hasta toda acción, porque si nosotros dejábamos ese inciso, tendríamos que declarar inadmisible la indicación y considerábamos que la primera parte era adecuada, por lo tanto se aprobó. Solo quedó el último inciso correspondiente en que nosotros lo considerábamos inadmisible y se le preguntó al Ejecutivo que nos respondiera con respecto al tema. Diputada Nogueira. Diputada Nogueira, usted ha pedido la palabra. Sí, no, lo que quedamos la sesión pasada y lo vimos con el diputado Rincón era que lo que íbamos a ver no era por inadmisibilidad, sino que iba a proponer una redacción el Ejecutivo distinta. Y estoy viendo que el Ejecutivo no ha propuesto algo distinto. En eso quedamos transversalmente de acuerdo todos los diputados y las diputadas de que el Ejecutivo nos trajera una propuesta respecto de este inciso que lo dejamos pendiente. No que era inadmisible, porque si no, no estaría por qué el ministro dando las razones de por qué es inadmisible. Porque no es inadmisible. Sí. Y eso lo discutimos la... Ya, entonces no es admisible, pero no estábamos de acuerdo con el tema. Ya, y el Ejecutivo iba a explicar, yo tengo entendido. No, iba a explicar por qué no estaba de acuerdo o estaba de acuerdo con respecto a esa parte. O a una nueva propuesta. Una nueva propuesta, presidenta. Pero, diputada, el Ejecutivo acaba de leer todo un informe por el cual él considera que esa parte del articulado no corresponde que vaya en esta ley.
¿ya? Y lo ha explicado y lo leyó y todo. Entonces, yo entiendo que usted está pidiendo la palabra, se la voy a entregar, pero lo que nos cabe es decir, ¿aprobamos esta parte o no aprobamos esta parte? Por lo tanto, diputada tiene la palabra y después vamos a proceder a votar. Presidenta, el ministro no estuvo la sesión pasada donde llegamos a acuerdo con el Ejecutivo representado por la secretaria del Consejo de Infancia de que nos iban a traer una propuesta. Entonces, lo que yo no entiendo, presidenta, es que aquí venga el ministro a leer un informe en el cual declara o manifiesta que es inadmisible en circunstancias que no lo es, que discutimos los diputados y las diputadas la sesión pasada de que aquí íbamos a esperar una propuesta, no que íbamos a votar, porque ya está votado el artículo. El artículo menos este inciso que lo dejamos pendiente. Presidenta, ¿por qué lo dejamos pendiente? Porque de lo contrario lo hubiéramos votado al tiro. Si el Ejecutivo hubiera dicho no estamos de acuerdo, lo votamos inmediatamente. Y los que están a favor y los que están en contra se manifestarán en el momento de la votación, pero lo que quedamos era una propuesta. Y yo en ese sentido lo que espero del Ejecutivo es una propuesta. Porque aquí la diputada Rubilar, el diputado Rincón, dieron razones de que era importante establecer una sanción de manera de dar un mayor resguardo. A mí me parecía, incluso dije que me parecía demasiado extrema porque llegaba a perder el cargo. Y en ese contexto el Ejecutivo dijo, ok, vamos a traer una propuesta que no sea tan restrictiva y tan extrema a fin de poder resguardar los derechos de los niños de mejor manera, pero no de la forma en que estaba redactado el artículo. Diputada Claudia Nogueira, el artículo 13 quedó aprobado hasta a través de entidades privadas, punto. ¿Ya? Ahí quedamos. El Ejecutivo, después de revisar el tema, ha planteado que no está realmente, que no debe de ir en esta ley, ya que no está en el inicio de la ley la mención correspondiente a este tema. Por lo tanto, si el Ejecutivo plantea que no va a traer una propuesta porque considera que no es adecuado poner en esta ley, lo que tenemos que hacer es proceder a votar este inciso si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con él, porque ya el Ejecutivo nos ha dado su planteamiento a través del ministro y con la presencia ahora de la directora correspondiente. Diputada Nogueira, yo ya le entregué la palabra y voy a proceder a pedir la votación. Presidenta, votemos. Presidenta, yo hago uso de, no he estado en discurso 5 minutos, así que tengo todo el derecho de hablar ahora. Yo lo que le propongo, presidenta, dado que el Ejecutivo no puede ir, un día dejar pendiente un artículo y cambiar de opinión y decir, bueno, no, porque somos nosotros los colegisladores y quedamos en un acuerdo. Ramón, ¿sabes de lo que estoy hablando? ¿En qué artículo y a qué se refiere? Porque tú fuiste activo en decir que nos trajera una propuesta. ¿Sabes de qué se trata? ¿Cómo? Diputada, quedaron de traer una propuesta no y cambiaron de opinión. Diálogos. Yo no quiero suspenderlo y traer con el diputado Rincón porque me parece de muy mala, de presidenta, déjame terminar. Me parece que es atentar contra el Frey. Hoy día, que no ha podido venir por razones personales y que va a llegar en algún minuto, él ha dicho, o sea, esperamos, él quedó absolutamente convencido que aquí vamos a traer una propuesta. Ya, diputada, ya lo ha dicho 3 veces usted. Como no la trajo el Ejecutivo, voy a votar. Por lo que quedamos, yo le propongo, para decirle al diputado Rincón y con los demás diputados que firmamos esta indicación, de que se quede pendiente y nosotros traer una propuesta que sea menos extrema a lo que está redactado en esta indicación 183. Diputado, diputada, el Ejecutivo ya se ha pronunciado, no está de acuerdo. Bueno, como yo manejo y yo soy la presidenta, voy a proceder a dar la palabra. Diputada, le voy a proceder a dar, usted ha hablado 2 veces, la diputada Rubilar me ha pedido la palabra y después que hable la diputada Rubilar voy a proceder a votar. Presidenta, la verdad es que yo quisiera poner un poco de paño frío en la discusión. Lo que plantea la diputada Nogueira es cierto, en estricto rigor. Quedó pendiente y aquí lo tenemos puesto, quedó pendiente en espera de una redacción. O sea, yo quiero ponerle la justa medida más allá de los
ímpetu de algunos, lo que dice la diputada Nogueira es cierto. Ya, yo entiendo que también está en libertad el Ejecutivo de decir que no está de acuerdo, pero no fue lo que planteó la vez pasada. Dijo que iba a traer otra redacción. Entonces, más allá de que efectivamente la presidenta pueda poner en votación el artículo tal como está, y no sé si se puede acoger la propuesta del diputado Nogueira, que me parece razonable, si no es así, yo le pediría al Ejecutivo, por su intermedio, presidenta, que no nos vuelva a pasar esto, que no nos vuelvan a decir de que quedamos pendientes, de que van a traer una redacción alternativa y no la traen. Ah, que digan al tiro que no están de acuerdo, para que no nos enredemos en esto, digamos, porque de verdad que, para ser justo, lo que relata la diputada Nogueira fue así. Bueno, pero yo entiendo que al revisar el Ejecutivo, que lo pueda hacer, diputada, yo no le interrumpo a usted. Yo no le interrumpo a usted nunca. Usted interrumpe todo el tiempo. El revisarlo, el Ejecutivo ha declarado y ha visto que no conviene que esa parte aparezca en esta ley, en esa circunstancia. Así tengo entendido. Esa fue su proposición, señor ministro. Por lo tanto, si el Ejecutivo nos está diciendo que él no está de acuerdo, que no trae la redacción porque no considera que esta parte esté, que tampoco está en el espíritu de la ley ese tema, yo creo que nosotros debemos proceder a votar. Señores diputados, vamos a votar. El que no esté de acuerdo, vote en contra o vote a favor. De acá para adelante. ¿Quieres decir algo? Yo entiendo que la sesión anterior lo que se estableció fue la evaluación de si era pertinente o no hacer una indicación al respecto. Y dentro de esa evaluación cabe la posibilidad que sí, cabe la posibilidad que no. A nuestro entender, por las razones que explicité, de orden administrativo, de orden de sanción, de vulneración de derechos laborales, y porque no es parte del mensaje, porque no es parte del mensaje en ningún contenido, no nos parece pertinente. No estoy diciendo. Bueno, señores diputados, en votación. Bueno, para que quede claro, la 183, que está en la página 69, lo que está aprobado, que recoge el inciso primero de la indicación, dice lo siguiente: esta propuesta la trajo el Ejecutivo, que recogió el inciso primero en lo general. Y dice así: principio de responsabilidad del Estado. Los órganos de la administración del Estado, en el ámbito de sus competencias, tendrán la obligación indelegable de controlar y garantizar los programas públicos destinados a la satisfacción de los derechos del niño, sea que los ejecuten por sí mismo o a través de entidades privadas. Hasta ahí recoge y está aprobado. Tenían que votar el inciso segundo de la indicación y tercero y cuarto. En votación. Porque recoge solo la parte el inciso primero de la 183. Estaba perfecto, pendiente el resto. En votación. Y el protección y auxilio. En votación, diputada. No tenemos la indicación a la vista, presidenta. Yo no la tengo. El texto del artículo 13. Yo tengo esta, estoy viéndolo y estoy preguntando hasta cuánto, nada más. No es grave. Está en el comparado. En la página 69. En votación. En votación, secretaria. Señor Espinosa. Señor Farías. En contra. Señora Nogueira. Señor Ortiz. En contra. Señor Ojeda. Contra. Señora Pascal. En contra. Señora Rubilar. Señor Sandoval. ¿Ah? Sí, 0 a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. Se rechaza. Rechazado. 3 abstenciones. Rechazado. 5-3. 5-3 rechazado. Continuamos, secretaria. Ahora habría que retomar y estaríamos pasando a la indicación 186, que está en la página 72.
se refiere al derecho a la salud. Esta indicación, según lo que yo tengo entendido, quedó pendiente para verse en el artículo 24. ¿Ya? Pero iba a dar un contexto de si era ahora o después, ¿se acuerda? Pero en algún momento me lo cogieron. Sí, pero en el artículo 24 habíamos dicho. Correcto. Sí, no. Si me permite, señora presidenta, y por su intermedio a las diputadas y a los diputados, nos parece que esa indicación, la 186, es debatible en el artículo 24. Okay, eso es, sí, por cierto. Sí, pendiente. Pero es debatible. Sí. No, va a llegar al 24 más de 6. No, claro. No, okay. Sí, no es el punto. Sí. Ok, eso era todo lo que leía. Entonces, correspondería, quedando pendiente para el artículo 24, la 187, derecho de libre asociación. ¿Es debatible esta? Eso es para ver el artículo 20. Artículo 20, de participación. No, no diga así. Debatible. Diputada, no diga así. Diputada, quiero aclarar. Diputada, la palabra debatible no significa que el Ejecutivo tiene que aceptarla como tal. Pero significa que no va a llegar y nos va a decir inadmisible, no hay nada que conversar. Po. El Ejecutivo siempre escucha. Pasamos a la 188. Aquí también este derecho a la seguridad social. Hay una indicación de la diputada señora Proboste, los diputados Ojeda y Rincón, y esto sí que quedó pendiente porque el Ejecutivo señaló que lo estudiaría porque es claramente inadmisible. Escuchamos, ministro. Señora presidenta. Tiene la palabra, ministro. Sí, respecto de la indicación 188 que aborda materias de seguridad social, a nosotros no nos parece que sea admisible la indicación, especialmente porque las materias que tienen que ver con seguridad social son de iniciativa exclusiva del presidente o la presidenta de la República en conformidad con el artículo 65, número 6 de la Constitución. Pero además, el proyecto original no contemplaba normas sobre seguridad social, ya que el gobierno se encuentra precisamente en un debate que no tiene que ser fragmentado desde el punto de vista de la seguridad social, sino que más bien debe ser lo suficientemente integral en términos de pensiones, seguridad social, cobertura. Además, la Convención de Derechos del Niño ya reconoce el derecho a la seguridad social de los niños, por lo tanto, como esta ley no reemplaza, sino que complementa lo ya reconocido por este cuerpo legal y debe interpretarse armónicamente, ya se encuentra reconocido legalmente y no se considera necesario repetir lo ya señalado. Diputado Ojeda, diputada Rubilar. Ya. Respecto de esta indicación, la 188... el derecho a la seguridad social, lo que nosotros estamos haciendo es señalar derechos en general, derechos sustanciales. No estamos entregando beneficios en particular, que es lo que la Constitución Política del Estado nos prohíbe. Estamos defendiendo la titularidad del derecho del niño a este tipo de beneficios, pero en ningún momento estamos hablando de que se le dar pensión, que se le dar esto, ser concretando o materializando algunos beneficios, sino que en términos generales, estableciendo la titularidad, estableciendo los beneficios en general, el derecho a la protección, a la seguridad social. Nada más que eso, Presidenta, no estamos nosotros incurriendo en una inconstitucionalidad, ni estamos atribuyéndonos facultades del Presidente de la República, que es la Presidenta de la República que le corresponde exclusivamente la materia de seguridad social. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio al Ejecutivo. La verdad es que todos sabemos que es inadmisible.
¿ya? No es esa la discusión que estamos dando. Pero es que es importante que, por su intermedio al diputado Ortiz, es importante no es la discusión que estamos dando, Presidenta, la admisibilidad, tanto que así lo planteamos en la sesión pasada, que sabíamos que era inadmisible, pero que era imposible considerar una ley marco que no tenga establecidas las garantías mínimas. Todos sabemos que la discusión de cómo se accede a esa seguridad social va a ser una discusión de proyectos de ley, no de esta ley, de la ley marco. Pero es absurdo que una ley marco no tenga lo que tiene que ver con la seguridad social. El argumento, por su intermedio, Presidenta, del ministro, de que esto ya está contemplado en la convención y por lo tanto no es necesario, con toda sinceridad me hace que me pare y me vaya, porque la verdad es que está todo en la convención y por lo tanto la ley marco no tendría ninguna justificación. Entonces, por favor, está bien todas las restricciones presupuestarias, todas las presiones de Hacienda, etcétera, 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 que nosotros también vivimos en el gobierno nuestro y lo conocemos bien. Pero no nos vengan a decir una cosa que no es verdad. Esta ley no se justifica si no tiene garantizados los derechos mínimos sobre los niños, de verdad. O sea, no se justifica. Entonces, yo, por favor, yo le pido por su intermedio al Ejecutivo que hagamos la pega como se tiene que hacer. Yo estoy convencida de que el camino que ha tomado el Ejecutivo de privilegiar la ley marco es el camino correcto. Y lo dije. Pero no me hagan tener que decir de que esta ley marco es de cartón. Una ley marco que no tiene el derecho a la seguridad social de los niños es de cartón. Entonces, por favor, esta es una declaración de principios, una declaración de hacia dónde van las políticas de infancia en nuestro país. Nadie está pidiendo que aquí declaren cuál va a ser el sistema, cuál es el bono, cuál es la protección, no. Pero sí la declaración de principios. A mí me parece grave, Presidenta, grave que el Ejecutivo diga que esto no tiene que estar en la ley. Diputado Rubilar, yo quiero decirle al Ejecutivo, ya, y decirle a los diputados que es totalmente inadmisible. O sea, hay que tener... Pero déjame terminar, ¿ya? Yo le solicitaría al Ejecutivo que hagamos algún tema de poder, a lo mejor no en este articulado, pero en algún articulado, hacer una mención ya a los derechos sociales. Yo creo que es importante que en la primera parte se puede poner alguna indicación sobre los derechos sociales, ya que yo estoy de acuerdo en que es necesario que queden, pero también yo entiendo ya que esto es inadmisible. Por lo tanto, yo la voy a declarar inadmisible con el compromiso que el Ejecutivo realmente ponga alguna indicación en algún momento, sobre todo al inicio, ya sobre ya el tema de los derechos sociales de los niños, que va incluido dentro de lo que es seguridad social. El Ejecutivo me está pidiendo la palabra. Diputada, el Ejecutivo me está pidiendo la palabra. Mire, nosotros queremos insistir con que el articulado tal como está redactado es inadmisible. Sin embargo, sea la modalidad, y voy a ser bien preciso para no llamar a equívocos, sea la modalidad de titularidad respecto de la seguridad social o respecto de derechos sociales, que es algo a evaluar, nosotros podemos proponer algo más adelante, pero quiero ser bien claro, no es algo que podamos despachar en el breve plazo, porque está asociado a debates con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio del Trabajo, y no podemos de buenas a primeras decir la próxima semana vamos a estar con una indicación sobre el tema en cuestión. Entonces, insistimos con que el articulado, el inciso tal como está propuesto, la indicación es inadmisible. Sin embargo, nos comprometemos a ver una redacción en lo que usted señala. Gracias, ministro. Tiene la palabra la diputada Claudia Nogueira y después el diputado Ojeda. Sí. Ya. Sí. Presidenta, dos cosas. Uno, a mí me gustaría que la secretaría nos aclarara que dado que me imagino que es el inciso segundo el que dicen que es inadmisible, yo comparto lo que ha dicho absolutamente en toda su expresión a la diputada Ruilar,
porque lo que estamos haciendo es elevar a los más altos estándares esta Convención de los Derechos del Niño expresada en este marco regulatorio. En eso, y en esa dirección, creemos que no es lo mismo los derechos sociales que el derecho que tiene un niño a la seguridad social. ¿Qué es lo que manifiesta el ministro? Vamos a ver algo con respecto a los derechos sociales. Eso no es lo mismo al derecho a la seguridad social. Perdón, hice la distinción entre para ver una consideración respecto de otra. Fui lo más amplio y abarcativo posible a objeto de no dejar o a priori arbitrariamente. O sea, por favor, o sea, lo planteé en esos términos. Ya. Se agradece que lo haya planteado en esos términos, debo haberlo yo entendido mal. Entonces, lo más amplio me imagino que es lo más restrictivo, en el sentido de que quede el derecho de seguridad social de todo niño. Y en ese sentido se lo agradezco. Yo me gustaría preguntarle a la Secretaría si nosotros pudiéramos homologar, es decir, el artículo 26 de la Convención de los Derechos del Niño, establecerlo exactamente igual como indicación en el artículo, en la indicación 188, porque ahí me imagino que no hay inadmisibilidad, porque este artículo 26 de la Convención está integrado en nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, al entenderse incorporado, el que se homologue al marco regulatorio significa que es exactamente lo mismo y ahí no correría la inadmisibilidad. Esa es una pregunta que me gustaría que nos respondiera. Y en el 188, a mí me gustaría que el Ejecutivo nos dijera si es inadmisible el que las asignaciones, prestaciones y demás bonos sean utilizados solo por quienes legalmente lo tengan a su cuidado con los fines para los cuales fueron entregados y en beneficio directo a los niños. Si eso es, a mí me da la impresión de que no es inadmisible eso. Los organismos del Estado deberán establecer políticas y programas de inclusión para niños y me imagino que eso lo podemos reformar en el sentido establecido por el artículo 26. Pero tal como dijo la diputada Rubilar, lo que no puede no estar aquí manifestado ni explicitado en este marco regulatorio el derecho a la seguridad social de todo niño, de manera de homologarlo a los estándares de la convención. Entonces, me gustaría que nos aclarara el ministro a fin de tener mayor certeza de que se va a consagrar el derecho a seguridad social, porque si lo declara inadmisible va a tener que tener la firma del ministro de Hacienda, de la presidenta nuevamente, para tener otra indicación. Y finalmente, después de la experiencia que hemos tenido hoy día, se va a diluir. Entonces yo quiero que sea súper claro en decirnos si se va a contemplar el derecho a seguridad social. Sí. Y una vez que se contemple, a mí me gustaría saber en qué términos, si es los mismos términos del artículo 26 de la Convención de los Derechos del Niño. Diputada, para que quede en acta la preocupación de la diputada Rubilar y la mía y la del diputado Ojeda sobre los derechos de seguridad social de todo niño. Diputada, todos tenemos la inquietud de los derechos de seguridad social. Le voy a pedir a la secretaria que le conteste a la diputado Ojeda, que lea y que aclare por qué es considerada inadmisible. ¿Ya? Porque usted lo que está diciendo que sin usted lo que está preguntando es que si ponemos el artículo correspondiente 26 de la convención, es posible, y la secretaria te va a explicar por qué no es posible. Presidenta, las convenciones y los contenidos de las convenciones, ha dicho el Tribunal Constitucional, este tema está zanjado, porque todas aquellas normas que tienen que ver con los derechos humanos de las personas a las cuales se refieren las convenciones, en este caso efectivamente es un derecho humano, se entienden incorporadas. Eso no obsta a la iniciativa exclusiva del presidente de la República en las materias que correspondan. La Constitución señala que le corresponde al presidente de la República establecer o modificar las normas sobre seguridad social, es decir, todas aquellas que no sea iniciativa exclusiva normas del presidente de la República y que los hizo una convención, se entienden incorporadas como ley de la República. Diputado Ojeda, por favor. Pero
Presidenta, la verdad es que yo no sé por qué tiene que el Ministerio de Hacienda pronunciarse respecto de materias que dicen relación con los derechos humanos, derechos sustanciales, derechos que no consagran ni establecen beneficios concretos. Yo creo que lo que prohíbe la Constitución Política es establecer beneficios concretos. Es que nosotros nos atribuyamos una función de entregar bonificaciones, entregar pensiones, entregar cualquier tipo de indemnizaciones. Eso es concretamente. Pero aquí nosotros estamos estableciendo, como alguien lo dijo parece, estableciendo una especie de principio de asegurar un derecho que está consagrado en un estatuto internacional al que nosotros debemos adscribirnos obligadamente. Nosotros debemos acatar y debemos transcribir en la ley las normas de derecho internacional. Y esta es una norma de derecho internacional al que nosotros estamos obligados a acatarlo y a establecerlo en la ley. Al contrario de lo que dice la señora secretaria de que sería inconstitucional. Inconstitucional es que no lo coloquemos. Entonces yo sigo insistiendo de que estos son normas generales en materia de seguridad. Ahora yo estoy de acuerdo si el gobierno quiere hacer una indicación donde se consagre este principio. No tendríamos ningún inconveniente, presidente, una manera de allanar el proyecto, pero tiene que haber una consagración en la ley del derecho a beneficiarse de la seguridad social y establecerse en términos como aquí se señala. Diputada, le voy a entregar la palabra a la secretaria nuevamente para que demuestre por qué es inadmisible. El Ejecutivo ya nos ha dicho... En la letra ahora, textual. Espérate. Diputada Rubilar, yo dirijo la reunión. No. Bueno, pero yo quiero que ella lea claro para que ustedes les quede por qué es inadmisible y después le voy a entregar la palabra al Ejecutivo que se ha comprometido a mirar este aspecto en cómo lo podemos hacer una indicación dentro de la ley adecuadamente de acuerdo al origen. Secretaria. Presidenta, si usted le pone derecho a la seguridad social, las niños y niños adolescentes tienen derecho a obtener los beneficios de seguridad social, estamos listos. Pero como dice, como personas diferentes a las de sus padres, hoy día no es así. Esa frase hace que sea inadmisible. Lo declarativo de la seguridad social le puede colocar, pero no es todo lo demás. Cuando habla la titularidad de los derechos corresponde a los niños, hoy día no son titulares de derechos, es a través de sus padres, los menores. Después las asignaciones, prestaciones. Diputada Rubilar, la palabra, usted la había pedido. Sí, gracias, presidenta. Yo la verdad es que creo que la discusión de si esta indicación es admisible o inadmisible es absurda, porque estamos todos de acuerdo que esta indicación es inadmisible. Entonces, es absurda. Lo que planteó la diputada Nogueira de si nosotros podíamos poner lo mismo que decía la convención, es una discusión que es mucho más discutible. Por tanto, es así que pusimos exactamente la misma frase, hasta el máximo, el presupuesto y la cooperación internacional. Y en el presupuesto eso también es atribución exclusiva del presidente y lo pusimos tal cual. Entonces, no podemos cambiar los criterios. No podemos decir primero que sí podemos copiar textual la convención y después decir que no podemos copiar textual la convención. Entonces, es lo mismo, sí, es lo mismo. Y esa discusión yo la di en ese momento y dije que creía que era inadmisible. La Secretaría defendió que no, que era admisible copiar lo textual. Ok, bajo ese criterio tiene que decir exactamente lo mismo. Ahora, es absurda esta discusión, porque esta indicación estamos todos de acuerdo de que es inadmisible, pero que nosotros digamos que es inadmisible fue algo que dijimos hace 2 semanas atrás. No es esa la discusión. La discusión es si el Ejecutivo, en algún momento, que entendemos que no es la próxima semana, va a traer una indicación que contemple este tema. Esa es la discusión de fondo. Si ustedes sancionan que sí, que antes de que termine esta discusión de este proyecto lo van a hacer, avanzamos. Tan simple como eso. El diputado Nogueira, de nuevo la palabra. Pero
si, ¿cómo me va a dosificar la palabra si estamos discutiendo una ley a fin de... ¿Cómo de nuevo? Ya, perfecto. Una pregunta a la Secretaría. Si la indicación estuviera redactada en los términos de se consagrará los derechos establecidos en el artículo 26 de la Convención de los Derechos del Niño, ¿sería inadmisible? Eso solo para saber. Un minuto. Yo le voy a preguntar al Ejecutivo si pudiera ser así. Yo creo que puede ser de esta manera. Derecho de la Seguridad Social, los niños y niñas adolescentes tienen derecho a obtener los adolescentes tienen derecho a obtener los beneficios de la Seguridad Social. Punto. Nosotros creemos que la indicación sigue siendo inadmisible, sin embargo, y lo que estamos proponiendo es que nosotros vamos a evaluar si es posible incorporar una indicación, pero tengo que hacer un debate con los respectivos ministerios del tema, de Hacienda, de Trabajo, agrego Justicia, porque hay una variable dentro que tiene que ver, dentro de la indicación, que tiene que ver sobre la titularidad respecto de quién cuida al niño y quién no cuida al niño. Y eso es una materia que tenemos que abordar y que es de Seguridad Social. Por tanto, queremos establecer que es inadmisible, pero que nos comprometemos a evaluar eso para efectos de la discusión. Señores diputados, lo vamos a aclarar inadmisible y vamos a dejar pendiente para que el Ejecutivo proponga una solución sobre el tema. Ya, ¿estamos claros? Ya, sigamos. De la mejor textual, una sí. Solución, derecho a seguridad social. Sí, queda grabado, así que no se preocupe, diputada. Y lo otro también quedó grabado. 189, educación. Vamos. 189. Derecho a la educación. Esto está en el artículo 23. En la página 77. Sí. Una indicación de la diputada Ciano Proboste, los diputados Arriagada, Ojeda y Rincón. No sé, el Ejecutivo tenía una propuesta ante leerla. Parece que eso es de... Sí, señora Presidenta, ¿me permite? Sí, adelante. Sí. Nos parece que eso es debatible en el artículo 23 relativo a educación, sí. no en este momento. Correcto. De acuerdo, ministro. Continuamos, secretaria. Pendiente para discutirse en el artículo 23. Ahora pasaríamos entonces a la 190, de la diputada Proboste y los diputados Arriagados G. Rincón, derecho a la protección de la maternidad y paternidad. Nos parece que la indicación 190 en cuestión es propia de la discusión sobre educación y sobre salud, es decir, artículos 23 y 24. Proponemos que en esa oportunidad lo podamos abordar. Me parece. A ver, perdón, ¿por qué en el artículo 23 y 24, por ahí se, a juicio nuestro y del diputado Rincón también, se invisibiliza? No es mía esta indicación, pero quiero agradecer y destacar y valorar esta indicación. Creo que es una indicación que va en el sentido de la protección de los niños antes de nacer y después de nacer, y una mención expresa a la maternidad. Pero en el 23 y 24 tiende a invisibilizarse este artículo. Yo creo que debiera tener una particularidad propia, una identidad propia. ¿Ah? Y no en el 23 y 24 que pasa a diluirse, dada la importancia de la protección de la maternidad y la paternidad. Gracias, diputada Nogueira. Lo que está proponiendo el Ejecutivo es trasladarla, o sea, no es eliminarla. Porque aquí lo que estás planteando, ya, no estás mirando realmente, yo creo que esto hay que redactarlo, no estás mirando directamente los derechos del interés superior del niño, estás hablando de los padres, ya. Y yo creo que es bueno pasarlo a la 23 y 24 para que realmente miremos el interés superior del niño y no trasladándoselo a los padres. Aquí lo que estás haciendo es trasladarlo a los padres.
Presidenta, yo entiendo cuál vendría siendo el objetivo del Ejecutivo de trasladar la salud en el entendido, o salud y educación, en el entendido que salud ve todo lo que es la protección del embarazo como proceso, y también la indicación tiene un párrafo donde habla de educación, institución pública y privada. No obstante, yo quisiera plantearle al Ejecutivo la siguiente reflexión por su intermedio, Presidenta. Una de las deficiencias más grandes que tenemos, que genera mucha vulneración de los niños, son las deficiencias de parentalidad. Una de las cosas que busca este proyecto de ley probablemente es generar las herramientas para que no se generen todos los círculos viciosos de violencia, de abandono, etcétera, etcétera, y efectivamente adopción sea última ratio, y todo lo que nosotros queremos en este proyecto de ley. Entonces, en ese contexto, y no discutiendo que hay argumentos suficientes como para discutirlo en salud y educación, sí creo que sería bueno tener una cápita especial al respecto de parentalidad. Y en ese sentido yo creo que la diputada Nogueira tiene razón. Creo que hay argumentos, insisto, pero este proyecto debe darle énfasis a parentalidad. Y por tanto yo le pediría al Ejecutivo que analizara hacerlo separado. Diputado Sandoval, pido la palabra. Gracias, Presidenta. En realidad, más que del artículo 23, más que el tema de educación, en realidad está referido en el fondo a un tema básico y esencialmente de salud. Porque cuando se refiere, ¿no es cierto?, a la instancia de la participación de las entidades públicas o privadas, está referido respecto al maltrato, discriminación que se va a dar a consecuencia de que alguien esté en una condición de salud. Por lo tanto, Presidenta, lo que yo le sugeriría es que, no obstante que nos parece interesante la discusión, que a lo mejor pudiéramos votar el artículo. Yo creo que me parece absolutamente atingente, no tiene ningún problema de admisibilidad tampoco. La propuesta que hizo los diputados Regado y Rincón creo que tiene gran sentido para el contexto global del proyecto de garantía. Me permito sugerirle, Presidente, que votemos el proyecto, es la indicación. Tío. Por su intermedio, señora Presidenta, un saludo a todos y todas. Los señores diputados, quiero decirles que nosotros en el tema de la violencia lo tenemos clarísimo, incluso estamos legislando en la Comisión Especial del Senado una moción presentada por diputados y senadores en relación a la violencia extrafamiliar, porque la otra ya está con sanciones, por lo tanto, en ese sentido no tenemos problema. Y tampoco, digamos, yo concuerdo plenamente con la diputada Rubilar en cuanto al tema de la paternidad. Parentalidad. Bueno, es lo mismo. Son sinónimos. Bueno, pero aquí dice maternidad y paternidad. Quise leer lo mismo que decía acá, o sea, no centremos la discusión en eso. A nosotros nos parece que esto efectivamente tenemos que verlo, estamos de acuerdo en verlo separado. Lo que yo creo, lo que nosotros pensamos sí que corresponde que lo veamos más adelante, cuando estamos viendo el tema de salud alrededor de esos artículos, no estamos diciendo ni que no estamos a favor ni nada, solamente que lo traslademos. Yo coincido, le voy a dar la palabra a la diputada Claudia Nogueira. Yo coincido que es bueno que estos artículos que tienen que ver, algunos con tema de educación y otros con tema de salud, los veamos dentro del contexto, si no queda desgregado. ¿Ya? No. Ya. Señora Presidenta, y por su intermedio, dentro del contexto, pero distinguiéndolo, si no es que esté absorbido por otro artículo en particular. Ahora, también teniendo presente que lo que intenta consagrar es un derecho, una responsabilidad, y tiene que tener una redacción que no colisione con políticas públicas, porque la redacción presente aborda planes, programas y políticas públicas, y esta es una norma que establece una ley marco. Entonces, por eso, en el contexto, no absorbido por otro artículo, lo podamos discutir. Gracias, ministro. Separada en el contexto de salud, de manera separada cuando corresponde en el contexto de educación.
quiero repetirlo para que se entienda. Diputada Claudia Nogueira tiene la palabra. Me gustó eso del Nogueira, porque hay mucha gente que no lo pronuncia así, presidenta, quiero agradecérselo, de verdad. Yo creo que, y quiero pedirle al Ejecutivo, especialmente a la señora Estela, que reconsidere el que lo plantee en forma disgregada, porque esto está homologado, esta indicación no es mía, vuelvo a repetirlo, pero creo que es muy importante, a la ley 20.061 de Argentina, que regula las mismas materias que estamos regulando sobre el marco regulatorio y que establece una cápita especial a la protección de la maternidad y la paternidad. Si lo disgrega, los otros dos artículos son en términos generales, a la salud y a la educación de los niños. Aquí estamos hablando y estamos legislando de manera particular, de forma de reconocer el derecho a la protección de la maternidad y paternidad, que me parece que es elevar los estándares de la convención. A mí me parece bien porque se realza la importancia de la familia, constituida por padres, a mi juicio, entendiendo padres, madres, como está aquí, o como uno quiera entenderlo, la familia. Entonces, en ese sentido, quiero que reconsidere el Ejecutivo y lo establezca pensando no como un derecho a la educación y un derecho a la salud individualmente considerado, sino como un derecho a la protección de la maternidad y la paternidad, redactado de tal forma en que se consagre ese derecho y no salud y educación aparte. En el artículo 18 de la ley 20.061 dice, de la ley argentina, las medidas que conforman la protección integral se entenderán a la madre y al padre durante el embarazo, el parto y el periodo de lactancia, garantizando condiciones dignas y equitativas para el adecuado desarrollo de su embarazo y la crianza de su niño, de su hijo, perdón. O sea, si se mira, la establecida en el artículo 18 es mucho más amplia, incluido al hijo, a la lactancia y al apego en el fondo. Aquí estamos, no estamos, está el diputado Rincón y el diputado Ojeda estableciendo un derecho de protección a la paternidad y maternidad. De tal manera que creo que debe ir aparte y le pido al Ejecutivo, tal como le hizo la diputada Ruilar y el diputado Sandoval, considerarlo no después, votarlo ahora, no incorporarlo en el 23 y en el 24 disgregadamente, sino en un artículo que consagre el derecho a la protección de la paternidad y la maternidad. El Ejecutivo me está pidiendo la palabra y después tenemos dos posibilidades. Votarlas o dejarla pendiente para verlo en los articulados correspondientes como lo ha planteado el Ejecutivo. Planteado que va a reconocer, que lo va a plantear separado, que considera que debe estar en salud, yo también considero que debe estar en salud y educación, la protección de la familia. Yo creo que sí, porque cada uno tiene su idea. ¿Ya? Quiero, si me permite, señora presidenta, quiero abundar en lo que ya he dicho respecto de que nos parece que la materia en cuestión tiene que estar contenida además de manera distinguible, es decir, un artículo en sí mismo, pero nos parece que tiene que darse en el contexto de los artículos propios de salud y de educación, haciendo la distinción respecto de lo que es una ley marco, respecto de lo que es otras leyes en salud, en políticas públicas, planes y programas, porque parte de lo que se argumenta, que es correcto, ya está contenido en el Chile Crece Contigo, y que es ley de la República. Entonces, para tener una redacción lo suficientemente armónica en tanto ley marco, lo que estamos planteando es, discutamos en el artículo 23-24, no es absorbido por ellos, simplemente es un nuevo artículo, y en ese contexto lo discutimos. El Ejecutivo, estamos claros, entonces, lo vamos a dejar para don Carlos, expresamente en el artículo 23-24 como un artículo. A Rubilar, diputado Sandoval. Sí, presidenta, yo quiero insistir en mi planteamiento al Ejecutivo por su intermedio, presidenta. La ley argentina tiene este derecho aparte de salud y de educación, aparte. No creo que enreda decir que lo vamos a discutir entre educación y salud. Yo creo que cuando vayamos a discutir eso en un artículo diferente, no hay problema.
Pero es que no es lo que se entiende de lo que expresa. No es lo que se entiende. No es clarísimo, porque uno tampoco es tonto. Entonces, con toda sinceridad, yo creo tener un coeficiente intelectual normal. No me creo nada, normal, y la verdad es que no es lo que se entiende. Entonces, lo único que estamos pidiendo es un artículo especial que no tiene que ver con educación y salud. Porque eso, usted, presidenta, dice, en educación y salud yo creo que ahí debe estar. Eso fue lo que usted acaba de decir. Entonces, No, usted acaba de decir, presidenta, que cree que esto debe estar en educación y salud, que tiene relación con eso. Y yo no comparto eso. Diputada, le voy a aclarar de nuevo. Es que no, que usted lo dijo. Entonces, no, yo no he dicho eso. Usted lo dijo. Y está la grabación. Cuando vayamos a ir a discutir. No, usted dijo, yo creo que debe estar en educación y salud. Un articulado especial que ha planteado el Ejecutivo. No, pero usted dijo, yo creo que debe estar en educación y salud. Sí, y está en la grabación. Y yo lo que quiero decirle al Ejecutivo es que yo creo que desarrollo social tiene mucho que ver con parentalidad, mucho que ver con parentalidad, y por lo tanto no puede estar en educación y salud. Nada más. Lo voy a aclarar, diputado Sandoval, ¿me permite para aclararlo? El artículo 190 lo vamos a discutir en su propio mérito, para que no se interpreten mal las palabras, en su propio mérito, poniendo a lo mejor un 23 bis o un 24, bueno, pero un artículo especial sobre su propio mérito en ese momento y no ahora. Eso es lo que quiero decir. Diputado Sandoval. Presidenta. Solamente a mí yo entendí la voluntad del Ejecutivo expresada por el ministro en esta instancia, ¿verdad? De que si bien es cierto, tiene relación, correlación con el tema de educación, tiene correlación con el tema de la salud, este punto en particular se va a tratar como un artículo distinto, propio y separado, ¿verdad? Ya, eso es lo que yo entendí y en ese sentido me queda absolutamente claro. Ya, gracias. Entonces, procedemos. El diputado Sandoval ha explicado y que le hemos explicado 10 veces, a lo mejor yo no tengo tantas buenas palabras como la diputada Rubilar, ¿ya? Ya a lo mejor no soy del nivel que de ella, pero trato de hacer las cosas. Ya. Yo quiero decir que lo que estamos tratando de hacer es sacar la ley, ¿ya? Y no seguir discutiendo cosas que se van a ver más adelante como corresponde y está quedando grabado, que hay una propuesta del Ejecutivo de verlo más adelante como lo ha explicado el diputado Sandoval. Así que procedemos a seguir con el próximo articulado. La indicación 191 de la diputada Proboste, de los diputados Reagado, G. Rincón, para agregar un nuevo artículo sobre derecho al trabajo de los adolescentes. Aquí no hay propuesta del Ejecutivo. Lo leo entonces, porque no lo he leído. Léalo. Ya. Los organismos del Estado deben garantizar el derecho de las personas adolescentes a la educación y reconocer su derecho a trabajar con las restricciones que imponen la legislación vigente y los convenios internacionales sobre erradicación del trabajo infantil cuando la actividad laboral importe riesgo, peligro para el desarrollo, la salud física, mental o emocional de los adolescentes. Los organismos del Estado, la sociedad y en particular los empresarios y las organizaciones sindicales coordinarán sus esfuerzos para erradicar el trabajo infantil, limitar toda forma de trabajo legalmente autorizada a los adolescentes cuando impidan o afecten su proceso evolutivo y deberán ejercer control efectivo a fin de evitar la explotación laboral de las niñas, de los niños, denunciar a los responsables, aplicar las sanciones que correspondan y, ante todo, coordinar la entrega de las prestaciones al niño y a la familia que sean necesarias para restituirlos en el goce pleno de sus derechos y atender las necesidades que les afecten. El Estado tomará todas las medidas legales, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para erradicar las peores formas de trabajo infantil
en particular regulando tipos penales específicos que sancionen la explotación laboral, comercial, sexual y cualquier otro tipo de explotación infantil de forma armónica y suficiente, y arbitrando políticas y programas de atención y reparación especiales para los niños víctimas de estas. Gracias, secretario. Yo me había anotado para darme la palabra. Yo creo que cualquier incentivo, cualquiera sea la protección con respecto al tema del trabajo laboral, me parece totalmente inapropiado. O sea, solo plantear que vamos a proteger, vamos a impulsar y proteger el trabajo infantil de alguna manera, me parece totalmente inapropiado. Diputada Rubilar tiene la palabra. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Yo creo que en esta indicación hay dos temas. Uno que tiene que ver con la parte que dice que reconocer el derecho a las personas adolescentes a la educación y su derecho a trabajar con las restricciones que impone la legislación vigente. Bueno, la verdad es que nosotros debiéramos avanzar hacia de que efectivamente ningún niño, niña, adolescente trabaje. Y por lo tanto allí, a mi juicio, hay algo que no es correcto, no debiera ser así, no es coherente. Pero dentro de la misma indicación sí está el tema de limitar toda la forma de trabajo legalmente autorizada, la explotación laboral de los niños, niñas, bla, 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 o sea, las cosas que están comprometidas en lo que es la revisión de los incumplimientos que tiene Chile en materia de los tratados. Cuando nosotros vemos, a nosotros nos falta efectivamente sancionar con mayor fuerza el tema del trabajo infantil y otro tipo de cosas. Entonces, yo le pediría también al Ejecutivo que eche una mirada, porque no, hay una parte que no puede ir de todas maneras, pero hay una parte que sí debe ir, que es lo que debe resguardar el Ejecutivo y lo que debe avanzar en materia de protección de que no haya trabajo de la infancia y bla, bla, bla. Entonces, hay dos cosas ahí. Ojeda, en ese orden. Y después el ministro. Sí, Presidenta, en la misma línea que la diputada Rubilar, o sea, yo entiendo de que esta indicación no tiene coherencia por ningún lado, porque en un momento como que le da la viabilidad de que los niños, niñas y adolescentes trabajen, después como que los limita. Entonces, yo entiendo que el segundo inciso va en una dirección correcta, por lo tanto, quizás darle la posibilidad al Ejecutivo que le evalúe para que traiga una propuesta, o nosotros directamente, porque yo coincido plenamente con lo que sale abajo, entregar una indicación acá para que la votemos inmediatamente, pero en la línea de erradicar todo tipo de trabajo hacia los niños. Y si es que en esta ley marco establecimos que hay sanciones cuando exista este tipo de situaciones, obviamente queda mucho más ejemplificado el tema de las garantías hacia los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Efectivamente, concuerdo con la diputada Rubilar que parece como un absurdo decir, hablar de derecho al trabajo cuando estamos hablando, cuando estamos hablando de cómo protegerlos, de cómo lograr que tengan educación, que tengan mejores oportunidades, etc. Pero hay realidades que uno no puede obviar. Y algunas de ellas son que muchos adolescentes de repente realizan alguna actividad extra para poder tener mayores recursos, que vienen de familias donde no pueden tener todo lo que necesitan. Y en muchos casos no necesariamente es malo. O sea, yo creo que hacer alguna actividad que puede ir desde cuidar niños de los vecinos, puede ser, no sé, vender algo en Navidad. O sea, hay muchas actividades que sí pueden realizar los adolescentes y no necesariamente eso va en contra de su formación integral como ser humano, como persona de bien. Por lo tanto, me parece que en el contexto de lo que es la vida real, no es malo no solo mencionarlo, sino además regularlo y reconocerlo, porque no podemos tapar el sol con un dedo. O sea, muchos jóvenes realizan alguna actividad extraordinaria, o a veces uno los ve como reponedores en los supermercados, en fin.
Yo creo que cuando uno prohíbe absolutamente algo es cuando comienzan a darse situaciones que son ilícitas y que dañan, en este caso, el desarrollo de los menores. Por lo tanto, yo no desecharía el artículo, sino que al contrario, vería cómo insertar esto en la realidad que vivimos, protegiendo a los adolescentes. Por supuesto que el trabajo infantil nunca, jamás, pero es distinta a la situación de los adolescentes. Diputado Ojeda. Presidenta, pasa casi parecido a lo que vimos respecto a la seguridad social. Yo estoy viendo el artículo 32. Nosotros estamos en una ley marco donde estamos estableciendo las ideas fundamentales o una reglamentación general o específica en algunos casos respecto de esta protección de los derechos del niño. Y aquí se habla de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se habla de diferentes cosas, entre las que están los que nosotros estamos sugiriendo, es decir, el derecho al trabajo del niño, que hay que establecerlo como prioridad, y la erradicación del trabajo infantil. Y la Convención Internacional nos habla justamente de la protección contra la explotación económica y contra cualquier trabajo que pueda ser peligroso, entorpecer su educación, o sea, nocivo para la salud. Y eso nosotros lo estamos recogiendo perfectamente. Y creo que debiera ser consagrado también esto. Hay algunas situaciones que están establecidas en otras leyes, que ya están acogidas en otras leyes, la edad mínima para trabajar, qué sé yo, los horarios, condiciones de trabajo y penalidades. Pero yo creo que aquí no le hace mal a la ley, Marco, creo que lo favorece enunciar estas reglamentaciones generales donde el Estado debe tomar todas las medidas para erradicar las peores formas de trabajo infantil, que es lo que señala la Convención Internacional, que habla y enfatiza mucho la explotación económica en contra del desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso. Así que está muy bien, Presidenta, he dicho. Rubilar y diputada Noguera. Presidenta, efectivamente. Y con eso cerramos. Presidenta, efectivamente, en la vida real existen adolescentes que trabajan. Pero una ley marco es hacia dónde nosotros queremos ir como país. Y yo personalmente puedo tener una opinión diferente, la de la diputada Turre es legítima. Yo quiero un país donde efectivamente no haya derecho de los niños a trabajar. No creo que los niños tengan derecho a trabajar. Creo que los niños tienen derecho a educación, a recreación, a divertirse, a protección, a seguridad social, pero no derecho a trabajar. Tienen que estar normadas las condiciones en las que trabajan, por supuesto, porque la vida real es así, y por eso está el Código del Trabajo y bla, 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 bla. Pero otra cosa es que nosotros digamos como país que queremos que los niños trabajen, por muy adolescentes que sean. Entonces yo, de verdad, discrepo enormemente de esa parte de la indicación. E insisto que hay una parte buena que hay que mantener. Yo creo que efectivamente tenemos una gran oportunidad de hacer una buena ley, así que yo estoy muy contenta de que podamos establecer y introducir aquellas cosas que creemos que hoy día no están en la ley, pero que es importante que estén. Y en ese sentido, si uno va, claramente esta indicación además es contradictoria, porque y yo valoro el espíritu, porque lo hablé con el diputado Rincón y cuál era el espíritu, que era efectivamente prohibir, y está mal expresado como el derecho al trabajo, porque lo que se quiere es precisamente es prohibir todo tipo de explotación económica que lo establece, por cierto, el artículo 32 de la Convención, pero que no está redactado en esos términos el artículo 11. No queda claro en el artículo 11, que se prohíbe en explotación y qué sé yo, de que se refiera al trabajo de la misma manera que está en el artículo 32 de la Convención de los Derechos del Niño. Yo entiendo lo que dice la diputada Turres, en términos a que hay niños que realizan actividades, no trabajo, porque lo que uno entiende por trabajo es una acción remunerada formal,
Y en la formalidad yo creo que no hay nadie que quiera que un niño quiera trabajar. Pero entiendo que lo que dice la diputada Turres va en la dirección de poder realizar un hobby, que a lo mejor lo pueden remunerar o alguna cosa distinta, que es lo que se entiende por el trabajo, porque como ha dicho la diputada Ruilar, nadie espera, nadie quiere que un niño tenga como derecho el derecho a trabajar. Tiene cualquier otro derecho, pero menos a trabajar. Ese no es su rol mientras sea niño. Y el Estado debe resguardar que no sea su rol. Muy por el contrario, proveerle todos los mecanismos para que pueda desarrollarse integralmente. Y en ese sentido, a mí me gustaría que el Ejecutivo nos pudiera aclarar, para no tener problemas después en cuanto a las evaluaciones, ¿ah? Que llegue una evaluación distinta. ¿Ah? Es que con anteojos no me veo bien sonriendo. Nos gustaría que pudiera aclararnos en qué dirección va el tema de la evaluación, porque muy bien la presidenta dejó claro que la próxima, que el artículo anterior iba a traer una propuesta, y se fija que usted le puso énfasis. A mí me gustaría que aquí también hubiera un énfasis en decir, porque es tan importante establecer la prohibición al trabajo de los niños, no, y que no está contenido en este marco regulatorio, no está contenido. Sí está contenido en el artículo 32 de la Convención, pero no aquí. Nos gustaría que nos aclarara el Ejecutivo en qué dirección y cómo va a establecer y en qué lugar va a ponerlo, en qué lugar, en qué articulado. Y, de lo contrario, nosotros también podríamos ofrecerle al Ejecutivo el poder proponerles una indicación que vaya en este sentido. No sé qué le parece al ministro y a la señora Estela de poder colaborar. El diputado Rincón sin duda también va a querer cooperar, esta es su indicación, el espíritu lo estoy interpretando, así como la diputada Ruilar también, de esta necesidad de sacar el derecho al trabajo y poner la prohibición al trabajo, pero textual, si pudiéramos colaborar con ustedes proponiendo una indicación. Ahora le doy la palabra. Diputado Ojeda también, presidenta, cometí un error garrafal. Quiero pedir disculpas. Nos quedan 5 minutos. Sí, quiero pedir disculpas. Diputado, esta es una indicación del diputado Rincón y el diputado Ojeda, especialmente del diputado Ojeda. Que se quede claro eso a usted. Bueno, señora presidenta, por su intermedio, a las diputadas y a los diputados. Señalar lo siguiente, nosotros entendemos que el espíritu de la indicación en cuestión no es promover el trabajo infantil. Sin embargo, cuando se establece dentro de los derechos, sí colisiona con la convención, más allá que no haya sido la intención, pero además colisiona con una política pública que en el caso de Chile ha sido altamente eficaz en ir disminuyendo el trabajo infantil por décadas. O sea, presentamos indicadores comparativamente respecto de otros países mejores. Por lo mismo, nosotros reconocemos lo que establece el artículo 32 de la Convención, que dice los Estados partos reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Lo que se ha hecho, y esto a propósito del Código Laboral, es conjugar una aspiración que tiene que ser normativa con el principio de realidad, es que no obstante está prohibido el trabajo para los niños, se da. Y no tiene que darse en condiciones de explotación de ninguna manera, pero nunca como derecho. Ese es el punto. Ya. Entonces, nosotros nos acomoda en términos de espíritu el segundo inciso, y el último, y lo que queremos proponer es una redacción que traigamos no dentro de los derechos, ese es el punto. Sí. Ya, entonces quedamos claros en que... También, pues siempre es bienvenida. Estoy hablando. Presidenta, ¿me puede dar? ¿Quedan 3 minutos todavía? ¿Me puede dar un minuto? Diputado, tiene la palabra. A ver, mira, en la sesión del 20 de julio, yo voy anotando todo, las votaciones, todo. El 20 de julio hubo un acuerdo, los que terminamos la sesión, en el sentido que en el transcurso de la semana distrital se iban a reunir los asesores tanto de gobierno como de oposición y también del Ejecutivo. Al comienzo de esta sesión, cuando usted la abrió, Presidenta,
expresó que creía entender que habían algunos acuerdos. Entonces, a mí lo que me interesa, Presidenta, en la próxima sesión, empecemos con los acuerdos. Si hay acuerdo entre los actores, aquí a todos nos interesa sacar una buena ley. En eso no hay nada que decir, ¿cómo no nos va a interesar? Y ahora más que nunca el compromiso que tenemos como Congreso. Entonces, yo lo que quiero pedirle a usted, Presidenta, en que consulte cuáles son los acuerdos. Y fuera de eso, aquí hay varias otras cosas más que se han planteado para próxima discusión. El Ejecutivo está en su estricto derecho de plantear lo que corresponde, y nosotros también. Somos poderes del Estado, somos colegisladores. Pero también le quiero pedir algo, Presidenta. Hagamos cumplir el reglamento de la próxima sesión hasta dos veces cada diputado en cada artículo. Porque la verdad es que es legítimo. Todos queremos sacar una buena ley. Pero darle, darle y darle. Aquí tenemos el comparado. Estamos en la página 79 y nos quedan hasta las 269. Entonces, yo lo que les quiero, no es que saquemos a la rápida, pero avancemos los temas. Entonces, yo lo que quiero reiterarle a ustedes, espero que el Ejecutivo sigue dispuesto, como lo ha hecho siempre, que se reúnan nuestros asesores. Porque ellos no son los diputados los asesores, somos nosotros. Nosotros fuimos elegidos a través del voto. Ellos nos asesoran a las bancadas. Entonces, al comienzo debiera hacer eso, si no esto va a ser un paseo de todos los asesores. Yo tomé acuerdo esto, tomé este acuerdo. Primero veamos los acuerdos. Yo te lo quiero pedir, pero con mucha humildad. Nada más he dicho. Gracias, diputado. Me parece una buena idea. El Ejecutivo, tenemos un minuto y vamos, se acaba la sesión. Presidenta. ¿Qué decir? Presidenta. Presidenta. No, una cosita nomás. Con respecto a lo que dijo. 10 segundos. Perfecto. Yo solo quisiera pedirle al Ejecutivo que en esa conversación que hacen con los asesores o con los parlamentarios, si es que ustedes creen que no pueden traer soluciones a la brevedad, pero que los van a traer, díganlo al tiro y no discutamos esos artículos. Entonces así avanzamos mucho más rápido. Vamos a la canción 200 de 500, o sea, llevamos el 40%, no, yo hemos ido en un buen ritmo de avance. Sí, a nosotros nos interesa, yo voy a decir algo a propósito de la conversación que se ha dado en los medios de prensa y se ha cuestionado la velocidad con que se legislan algunos proyectos. Este proyecto efectivamente se ha demorado, pero se ha demorado porque en este proyecto no están contenidos solo materias referidas a derechos sociales, sino que también en ello están implicados conceptos valóricos, ideológicos, políticos, conceptuales. Y a mí no me extraña que una ley de esta naturaleza haya recibido 500 indicaciones, porque ciertamente estamos además frente al primer cuerpo normativo que va a normar como ley marco y desde el cual se van a edificar otras legislaciones. Entonces, ahora, de que podemos tener economía de eficiencia, por cierto. Ahora, eso supone que cuando tengamos intercambio estén todos los asesores presentes para que no tengamos después diferencias respecto con uno o con otro y podamos hacer prevalecer los acuerdos y luego las diferencias. A nosotros nos parece eso. Si a ustedes les parece que durante la semana distrital podamos hacer el mismo ejercicio, antes lo podemos hacer, pero, por favor, con todos. Estoy de acuerdo totalmente con el Ejecutivo. Quiero decir que se hizo el trabajo, pero desgraciadamente después no se cumple. Entonces, vamos a tratar de hacerlo de una manera mucho más eficiente. Y quiero recordarles que en la tarde se suspendió la sesión de la tarde porque tenemos la interpelación. ¿Ya? Tenemos la interpelación. Así que, y tenemos mañana, el próximo martes, y tenemos mañana a la misma hora de siempre nuestra sesión ordinaria. Ya, perfecto. Y se levanta. Presidenta, pero no habíamos acordado sesionar los miércoles a las 9. No. ¿Sí? No, diputada. ¿Sí? Otra vez, ya. Acordamos no, sesionar. Sí lo dimos. No, a ver, diputada, ¿le puedo aclarar? ¿Le puedo aclarar? Aquí hay... No, le puedo aclarar porque creo que están... Voy a pedir otra vez el video.
pide el video, pero aquí se dijo, hubieron diputados que dijeron que no porque son jefe de bancada y tienen régimen interior. Presidenta, por favor, vea el video. Acordamos los martes, porque yo soy jefa bancada, no hacerlo a las 9 y hacerlo en paralelo a la sala. Y los miércoles a las 9 de la mañana, pucha, por favor. Si no quieren, está bien, pero eso fue lo que acordamos. Yo no tengo ningún problema el miércoles, pero yo tengo entendido que sí hubo problema porque hay otra comisión. Ya. Lo conversaremos como corresponde, dado que se ha cumplido la hora. Ya. No lo acordamos. Yo no tengo recuerdo del acuerdo. Yo creo que aquí hubo, sobre el Ejecutivo, fue una aclaración de que habían problemas que coincidían con otras comisiones. Vamos a revisarlo y vamos a ver qué nos dice. Ya, pero perfecto. Diputada, está bien, diputada. Está bien, lo vamos a revisar. Diputada, no se desespere, lo vamos a revisar, la Secretaría lo va a revisar. Vamos a tratar de hacerlo a las 9, pero no hay, vamos a revisarlo, no se desesperen. Ya, y ojalá avancemos más de un artículo. Ya, me encantaría que avanzáramos rápido, pero tratemos de avanzar rápido. Ya, nos vemos mañana. Se levanta la sesión. Gracias.